Buenas noches a todos. Buenas noches, Mauricio. Buenas noches, Karina, Yesenia, Elencer. Buenas Hola, noches. buenas. Hola, yo le quería aprovechar de decirle algo, Vanessa. Dígame, Mauricio. Antes de comenzar la clase, fíjese que yo el fin de semana estuve un poquito ocupado y no pude ponerme al día con la tarea. Y también no pude ponerme al día con con las tareas que tengo que hacer en la plataforma, pero ya primero de mañana me pondré al día. Solo se lo quería comentar. Muy bien, Mauricio, no se preocupe. No se preocupe, solo que usted sabe que los de inglés corporativo siempre están pendientes de ustedes, ¿verdad? Creo que ya le llegó notificación por parte de ellos. Solo hágales saber en el mensaje que les envía que usted, por razones de trabajo, no ha podido realizar las actividades que se Correcto. encuentran allí. Y con gusto, ¿verdad? En esta semana usted se pone al día con todo lo Sí, que. es que está un poquito saturado por el trabajo, pero igual ya primero día nos vamos a poner al día. No se preocupe, gracias por avisar, Mauricio. Gracias. Muy bien, tengan todos muy buenas noches. Bienvenidos a nuestra segunda semana que corresponde a la clase número 5. Vean qué rápido ha pasado el tiempo. Ya hemos completado una semana de lo que corresponde a nuestro curso de Excel intermedio. Estamos iniciando la segunda semana y como siempre, miren, quiero mostrarles acá en nuestra aula virtual. Permítanme, acá está. Ahorita les comparto. Muy bien, miren, nos encontramos en lo que corresponde a nuestra segunda sección o sección 2. Para esta semana vamos a estar trabajando con funciones que nos ayudan en este caso a buscar. Y además de esto, vamos a estar trabajando con una función que si ustedes nunca la han trabajado, les va a gustar mucho poder incorporar para también realizar búsquedas. Aunque en sí no tiene el nombre de buscar, pero sí realiza en este caso búsquedas y más cuando nosotros tenemos matrices, no solamente una, sino que varias para poder realizar las búsquedas. Espero que ya hayan visto los contenidos que tenemos en esta semana. Ya este día pues estamos iniciando con sección 2, pero también quiero mencionarles acá, déjenme activar el inicio. Para nuestra sección 2 aparecen nuevamente cada uno de los temas, videos y preguntas a contestar. Pero además de eso, miren, tenemos un examen de medio curso que corresponde, si no me equivoco, a 15 preguntas, 8 o 15 preguntas. Que les hacen acá. Déjenme acá que se active. Entonces serían 14. Son 14 preguntas que ustedes deben de contestar. Ya acá, para esta sección, tenemos lo que corresponde a lo que es una evaluación de intermedio que ustedes tienen que realizar. Nuevamente, vuelvo a decirles, revisen la información. Los de inglés corporativo están muy pendientes de ustedes para que puedan finalizar con el curso. Creo que está de más decirles toda la orientación que les dieron el día que tuvieron la videoconferencia por parte de los de inglés corporativo y les dieron en este caso sugerencias que ustedes deben de seguir. Entonces, es importante que esta beca que ustedes han ganado puedan igual finalizar y que podamos
completar todas las secciones que se encuentran acá, además de estar incorporando Sí, todos no, los yo días creo, pues. de 8 a 9 a lo que corresponde la clase. Permítanme que ahí está. Voy a silenciar acá. Muy bien, entonces vamos a iniciar ya. Voy a compartir nuevamente mi presentación. Les mencionaba que hoy corresponde en la sección número 5, la sesión número 5 que sería para nuestra segunda semana. Presento como siempre nuestra agenda. Vamos a presentar el objetivo general de sesión, nuestro contenido. Vamos a explicar y desarrollar los ejercicios. Y por último, cualquier consulta que tengan, con gusto la pueden hacer. También quiero mencionarles que, revisando mi cuenta de correo, solamente 5 personas me enviaron el ejercicio que les había dejado a inicio de semana. Este día por la noche voy a estarlo revisando. Esperen en este caso mi contestación y cualquier sugerencia, pues yo se las voy a hacer. Si usted no me lo envió, no se preocupe. Recuérdese que esta no es una nota, sino que solamente era para que poder revisar que haya quedado claro. Vuelvo nuevamente a decirles, acá es una clase donde ustedes solamente están visualizando, pero Excel no se trata que usted visualice, Excel se trata que usted lo practique. Igual esta semana les voy a estar enviando un libro donde ustedes van a ir realizando los ejercicios. E igual, ¿verdad? Van a tener hasta el día domingo para podérmelos enviar. Con gusto, yo siempre voy a estarlo revisando. Muy bien, miren, como objetivo general de sesión, lograr que los participantes utilicen la función buscar como parte de las funciones de búsqueda y referencia de Excel. Cuando nosotros utilizamos esta función, quiero mencionarles que esta función se utilizaba cuando nosotros trabajamos más con la versión 97 de 2003, o sea, hace mucho tiempo atrás. Era la función que existía para poder realizar, en este caso, búsqueda en Excel. Pero siempre se sigue utilizando porque para las nuevas versiones se incorpora siempre lo que sería esta función. Pero dice que nosotros tenemos dos formas para poderlo utilizar. Quiero mencionarles que hoy en día la que se utiliza es la forma vectorial. Antes, cuando no estaba la función buscar V y buscar H, o buscar B y buscar H, se utilizaba esta función de forma de matriz. Pero eso no quiere decir que no se puede utilizar ahora la acción de forma de matriz. Claro que sí se puede. Lo único que Excel, cuando nosotros visualizamos la sintaxis, la primera que aparece es la forma vectorial, como queriéndonos recomendar que esa sería la acción que hoy en día deberíamos de utilizar cuando nosotros queremos trabajar con esta función. Dice acá, miren, que la forma vectorial, que es la que hoy en día se utiliza, dice que utilice este formulario de buscar para buscar una fila o columna para un valor. Use la forma vectorial cuando desee especificar el rango que contiene los valores que desea buscar. Por ejemplo, si desea buscar un valor en columna A, baje hasta las filas. En este caso, acá, por ejemplo, puse 6 para encontrar, en este caso, nuestro resultado. También quiero mencionarles que esta función tiene una lógica de acción para que nosotros podamos encontrar. Y antes, se utilizaba en un orden. O sea, esta función se utiliza cuando nosotros tenemos un orden de valor para que nosotros podamos obtener el resultado. De lo contrario, aunque usted me lo coloque absoluto, aunque usted quiera seleccionar en este caso rangos, esta función no va a poderse utilizar. ¿Por qué? Porque Excel nos dice que para eso ya existe la función buscar V y buscar H para poder encontrar ya sea filas o en este caso columnas. Pero el día de mañana vamos a empezar a
realizar ejercicios, tanto creo que primero va la función CAR-V y el día miércoles vamos a ver la función H. Ya el del tercer día, que veamos en este caso la función buscar, ustedes van a comprender y me van a decir cuál en este caso ustedes utilizarían ya en su vida laboral. Muy bien, entonces la sintaxis para poder buscar esta función dice que sería valor buscado, ya que estamos utilizando vectorial. Si ustedes revisan la sintaxis, igual cuando yo esté colocando la función, va a aparecer de esta manera. Valor buscado, vector en este caso de comparación y en este caso el vector del resultado que nosotros queremos. Además de esto, si nosotros lo buscamos como matriz, dice que solamente debemos colocar el valor buscado y en este caso nuestra matriz. Perdón, voy a silenciar acá para que se escuche mejor. Muy bien. Entonces, esta sería la acción para que nosotros podamos buscar y obtener, en este caso, lo que sería un resultado. Quiero, como siempre, iniciar con un pequeño repaso de lo que estuvimos viendo la semana pasada. Siempre me gusta revisar un pequeño repaso para que sigamos entendiendo y comprendiendo cada una de las funciones que nosotros venimos viendo. Entonces, voy a pasar en este momento a compartirles mi libro de Excel. Solo permítanme un momento. Voy a dejar de compartir porque ahí creo que me han colocado. Pues voy a volver a compartir acá. Aquí está. Muy bien. Acá está. Miren, voy a iniciar con la función, en este caso contar, que fue la última que vimos. Me recuerdo que solamente realizamos como dos o tres ejercicios de ella. Entonces, acá quiero volver nuevamente a hacerles un pequeño repaso para saber que ha quedado claro la forma de poder utilizar esta función. Y quiero que, por favor, para iniciar, ustedes me ayuden. Si, por ejemplo, yo quisiera saber la cantidad de inscritos que están en las diferentes actividades, ¿cómo, qué función podría utilizar para que me diera el resultado, que en este caso sería un valor numérico? ¿Alguien que me pueda decir? ¿Qué función tendría que utilizar para obtener un resultado del total? Creo que sería igual contar, si no me equivoco. Muy bien. Voy a igualar. Voy a utilizar la función contar y voy a seleccionar estas celdas que se encuentran acá. Voy a dar enter. Me dio como resultado cero. Qué bueno, miren, que acaba de aparecer ese error y quiero comentarles por qué. La función contar, y por eso estoy utilizando, ya que fue la última que vimos, porque con esta acción ustedes creo que me van a comprender mejor ahora que vamos a utilizar la función buscar. La función contar era también una función que se utilizaba para la versión 97-2003. Era la función en la cual nosotros podíamos contar, pero tenía un pequeño defecto, que él solo me contaba celda donde yo tenía valores numéricos, o sea, celdas donde se encontraban valores numéricos. Y entonces, solamente de esa manera, yo podía obtener un resultado. Entonces, al ver ese error, imagínense esos programadores que han creado el programa de Excel, se dieron cuenta que existía un error para esa función.
Y es por eso que hoy en día la función que se utiliza es la función contará. ¿Por qué? Porque la función contará, tanto puedo obtener un resultado cuando yo selecciono texto, ahí está, como, voy a hacerlo acá, miren, contará, como cuando yo selecciono valores numéricos. Siempre voy a obtener un resultado. Entonces, la función que se utiliza en este caso sería contar. ¿Queda claro esto que acabo de explicar? Sí. Muy bien. Si usted quiere utilizar la función contar en estas versiones y en las nuevas, sigue existiendo. La diferencia es que usted tiene que tener valores numéricos para obtener resultados. De lo contrario, debe utilizar la función contará para obtener lo que sería nuestro resultado, ya sea que yo seleccione celdas que contengan valores numéricos o que contengan, en este caso, texto. Entonces, vamos a seguir acá. Mira, me dice que quiere saber la cantidad de niños que tienen, en este caso, 8 años. ¿Qué función voy a utilizar acá? Siempre de las funciones, en este caso, contar. Ajá. Contar punto sí. Muy bien, voy a utilizar la función contar punto sí. Y en este caso, ¿cuál es el rango vamos a agarrar? ¿El de A o el de B? A. Muy bien, vamos a seleccionar acá A. ¿Y qué criterio voy a colocar? 8. Muy bien, ¿tiene que ser entre comillas o solamente el valor? Solo el valor. Muy bien. Y al dar Enter, miren, ahí estoy obteniendo mi resultado. La cantidad de niños que tienen 8 años, en este caso sería 3. Ahora me está preguntando niños menores a 8 años. Quiere decir que voy nuevamente a utilizar la función contar.sí. Quiere decir que voy a nuevamente a seleccionar el rango de valores numéricos. Y ahora, ¿cuál sería mi criterio? 8. Menor a 8. ¿Y solo iría menor a 8? Menor igual que. Entonces solo sería, permítame, al 60, menor a 8. ¿Solamente así? Tiene que ir entre comillas. Ah, muy bien. Recuérdense que todo operador, en este caso lógico, tenemos que colocarlo entre comillas. Muy bien. Acá estamos obteniendo, miren, el resultado que serían 7 personas menores a 8. Ahora bien, dice cantidad de niños que practicarán natación. Voy a igualar. En este caso, siempre seguiríamos con la función contar.sí. Y acá, ¿cuál sería el rango que voy a seleccionar? B. Ok, columna B. Voy a seleccionar acá. Y ahora, ¿cuál sería mi criterio? Comillas, natación. Natación. Cierro comillas y en este caso voy a dar Enter. ¿Está correcto acá? No. ¿Por qué no? Porque pide la cantidad. Ajá, la cantidad de niños que practicarán natación. Y ahí solo le está diciendo que 5. Ajá, vamos a contar acá. Tenemos 1, vamos a ver, 2, 3, 4, 5. ¿Está correcto o no? Sí. ¿Está correcto? Miren, 1, 2, 3, 4, 5.
Ahí está, natación. ¿Cantidad de niños que practican tenis? Contar puntos, sí. Nuevamente seleccionamos este rango. Y ahora, ¿cuál sería mi criterio? Comillas, tenis. Muy bien. Ahí está, 13. Y por último, tenemos cantidad de niños que practicarán equitación. Igualo. Coloco la función contar puntos, sí. Nuevamente voy a seleccionar acá. Punto y coma. Y entre comillas, ¿qué iría? Equitación. Cierro comillas. ¿Por qué me da cero? No le puso tilde al lado. Muy bien. Se dieron cuenta que, pues, se dieron cuenta que acá, cuando coloqué natación, estaba correcto, aunque natación lleva tilde. Pero, si ustedes se dieron cuenta acá, cuando empecé a contar, no lleva tilde y por eso me dio resultado. Pero acá, miren, nosotros estamos colocando el texto y si no lo colocamos exactamente como se encuentra en el rango que yo he seleccionado, me va a tirar cero, aunque yo esté obteniendo mi respuesta correcta. Ah, no se preocupe, Yesenia, no se preocupe. Entonces, queda claro estas otras acciones que se pueden efectuar cuando yo utilizo la función, que ahora ya saben que existe contará y en este caso contar punto sí. Sí, bueno, a mí me parece bastante interesante porque sí, es una cascarita que nos tiró ahí de primero, pero ya ese sí, no sé si lo vieron el jueves que no pude entrar yo, pero sí me parece bastante interesante. Y la otra cosa que es literal, ¿verdad? Si no es literal la palabra o el rango que usted lo que está buscando, pues lo va a tirar erróneo. A tirar error. Exacto. Recuérdense que él busca carácter por carácter, aunque nosotros veamos que al darle enter estamos obteniendo un resultado, créanme que aquí es como que fuera una computadora que empieza a realizar la búsqueda rápidamente para que nosotros podamos obtener nuestro resultado que queremos automáticamente. Entonces, una tilde o una palabra que no esté correcta, automáticamente nos va a tirar cero. Pero con esta acción que nos tiró acá cero, miren, nunca se preocupen por qué me da cero. Siempre veamos qué tenemos como rango para poder efectuar y tener el resultado que nosotros queremos y que sea en este caso el correcto. Entonces, esta sería, miren, un pequeño preámbulo de lo que estuvimos realizando como finalización de lo que sería la sección 1. Ahora sí. Vamos a iniciar con los temas, con los ejercicios del tema de este día. Vamos a trabajar la función buscar. Quiero decirles que voy a iniciar, miren, con el ejercicio que para algunos creo que ya visualizaron, ya vieron el video, donde la maestra explicaba la forma de poder utilizar la función buscar. Pero como siempre, yo considero que hay que enseñarle diferentes formas de cómo se puede realizar esta acción. Siempre y cuando, y vuelvo nuevamente a repetirles, usted puede trabajarlo de una manera, yo puedo trabajarlo de otra, yo puedo enseñarle dos, tres formas y usted puede tener otra. Por ejemplo, la maestra te lo explicó de una forma que es una forma fácil, sencilla de poder utilizar esta función, pero siempre nos vamos a más. ¿Qué sucede si yo quiero más de un código? ¿Qué sucede si yo quiero no el artículo, sino que quiero el precio en un rango? Entonces, siempre nos vamos a ir a obtener siempre lo que nosotros queremos resultar. Entonces, acá, miren, voy a iniciar. Para los que no han visto el video, para poderles explicar un poco de lo que ella decía, que cuando nosotros realizamos una búsqueda,
Lo primero que debemos de saber, y eso usted se lo tiene que grabar. Cuando nosotros utilizamos la función en buscar, debe de llevar un orden. Y en este caso, más la función buscar. Ella debe de encontrar un orden para obtener un resultado. De lo contrario, le puede dar el primero, le puede dar el segundo, pero después le va a tirar errores. El día de mañana quiero enseñarles una de las formas que para mí creo que es más práctico y útil utilizar esas funciones, que sería en este caso como rango de búsqueda. Creo que cualquier función que nosotros queramos utilizar en Excel, yo considero que la forma más práctica que he encontrado es guardar esos rangos y utilizarlos dentro de la función. Creo que ya lo hicimos la semana pasada esta acción. Pero ahora miren, quiero enseñarles de las diferentes formas en la cual nosotros podemos utilizar esta función. Dice acá que al digitar un código me tendría que salir el artículo y me tendría que salir el precio del artículo, colocando en este caso la función, y lo voy a hacer de las dos formas. En este caso, lo voy a hacer como vectorial. Y en este caso lo voy a hacer como matriz, para que ustedes puedan ver las dos formas en las cuales se pueden utilizar. Entonces voy a iniciar acá. Lo voy a hacer idéntico como mostraba la maestra. Voy a colocar la función buscar. Vean que en este momento me aparecen en este caso todas aquellas palabras que concuerdan con las funciones que están dentro de Excel. Mañana vamos a ver esta. Entonces acá, como siempre, voy a dar doble clic y quiero que vean, por favor, que automáticamente mi sintaxis es como se las acabo de enseñar en la parte de la tabla. Valor buscado, en este caso, corresponde a vector. Entonces, es lo primero que me muestra. ¿Por qué aparecen dos veces la acción de buscar? Porque nuevamente vuelvo a repetirles, para la versión 97 de 2003, la acción que teníamos era valor buscado y matriz. Pero ahora que nosotros ya tenemos la función buscar V y buscar H, aparece la función buscar, pero ahora como vector. Entonces, se pueden utilizar de las dos, solo que Excel recomienda utilizar la función buscar como vector. Y es por esto que es la primera que nos aparece para que nosotros podamos, en este caso, trabajar. ¿Qué hace la función buscar? Decía la teoría, ¿verdad? Devuelve en este caso el resultado en este caso, del valor que andamos buscando. Ya sea que nosotros queramos buscar un artículo o precio. Entonces, para lo que sería nuestro artículo, lo primero que vamos a seleccionar para valor buscado sería la celda que se encuentra donde yo voy a colocar mi código. Voy a colocar en este caso punto y coma. Y porque lo voy a trabajar en este caso como matriz, quiere decir que yo voy a seleccionar acá esta información que se encuentra. Este sería en este caso mi matriz. Al darle en este caso Enter, me aparece lo que sería un error. Ya les voy a explicar más adelante cómo poder eliminar esos errores. Creo que Excel básico tuvieron que haber visto todos los tipos de errores que tiene Excel. Entonces, este es un error de sintaxis. Me está diciendo que él no ha encontrado nada porque en el criterio no existe ningún valor. Pero nosotros, ya cuando trabajamos con matrices bastante grandes, a veces nuestros jefes no nos piden que tengamos un error, sino que podamos colocar como una palabra de identificación. Para eso deberíamos de anidar. Más adelante le voy a explicar cómo trabajar esa. Entonces, si yo coloco, por ejemplo, acá un código, voy a colocar A001. Vamos a ver, me sigue tirando acá un error. Ya le puse N8. Y en este caso, el artículo. Creo que no tiene que seleccionar donde dice código y artículo, sino que solo donde están los códigos. No tendría que realizar esa acción, pero sí, vamos a ver.
Vamos a ver. Ok. Fíjense que no tendría que realizar en este caso esa acción. Siempre me tendría que dar. Pero bueno, entonces hemos seleccionado acá lo que sería desde I8 hasta J17 para obtener lo que sería nuestro resultado. Fíjense que estoy con esta duda. ¿Por qué me tira? Tendría que darme, no tendría que tirar ninguna. Pero bueno. Muy bien. Entonces, acá estamos obteniendo el resultado de agarrar esto y acá estamos obteniendo el resultado que nosotros queremos. Esto sería. Si nosotros lo utilizamos en este caso como matriz para obtener lo que es nuestro resultado. Y acá, miren, lo voy a hacer como vector, que sería la forma en que Excel me dice que debería de trabajarlo hoy en día. Voy a igualar, voy a colocar en este caso la función buscar. Me dice el valor buscado sería este que se encuentra acá. Voy a colocar punto y coma. Voy a seleccionar en este caso el código. Voy a dar nuevamente punto y coma. Y lo que ando buscando creo que sería el precio del artículo. Voy a seleccionar acá y voy a dar esto. Y entonces acá, miren, el código A001, que corresponde a la camisa, estoy obteniendo que el precio sería de 15 dólares. Quiere decir que si acá cambio a 010, acá están calcetines y el precio en este caso sería de 8 dólares. No sé si queda claro esto que les acabo de explicar ahorita. Me dicen, por favor. Sí, claro. ¿Para los demás ha quedado claro? Sí, queda claro, ingeniero. Sí, claro, gracias. Muy bien. Ahora bien, ¿qué sucede cuando el estar cambiando los códigos que yo voy a colocar me quita tiempo estar digitándolo? Y puedo también cometer un error de no colocar el código correcto. Para esto, miren, nosotros podemos crear para esta celda que se encuentra acá una validación. ¿Y qué validación puedo colocar acá? Una validación, por ejemplo, de Lisa, la cual su origen va a ser este que se encuentra acá. Voy a dar a aceptar y quiero que se den cuenta que ya se encuentran acá, miren, todos los costos. Quiere decir que solamente voy a realizar la búsqueda que necesito y automáticamente yo voy a obtener lo que sería el resultado. Nuevamente acá voy a igualar, voy a colocar la función buscar, selecciono la celda, coloco punto y coma y en este caso voy a seleccionar acá. Este sería el primero. Coloco y ahí se encuentra el resultado. Busco otro. Y automáticamente, miren, yo estoy obteniendo acá lo que sería el resultado. Voy a igualar, voy a utilizar la función buscar. En este caso, selecciono la celda, punto y coma. Voy a seleccionar código, punto y coma. Y en este caso, voy a seleccionar el precio. Doy enter y ahí automáticamente, miren. Estoy obteniendo lo que sería mi resultado. Queda claro otra forma en la cual nosotros podemos trabajar con una validación, que en este caso sería de lista, para obtener lo que sería nuestro resultado. Hola. Eso sería como para validar lo que estoy haciendo en las otras celdas, veo. Solo Esto podría sería ser. para poder encontrar más rápido si, por ejemplo, me llegan a pedir
el precio o el artículo del código A007, automáticamente yo puedo colocar el código en la búsqueda, ya no digitarlo para no confundirme, puede hacer que coloque un cero de más o no coloque bien la primera palabra y coloque otra, por estar, porque de repente tenemos a las personas que nos están pidiendo. Entonces, esta sería una acción más rápida para poder encontrar el producto que andamos buscando. ¿Dónde es que lo puso eso de validación? Que por la pantalla Zoom no lo vi bien. Nos vamos a datos. Ajá, datos. Y en datos tenemos el grupo de herramientas de datos y acá tenemos validación. Ah, ya. Y en él buscamos en la configuración lista y en este caso el origen, que serían las celdas donde se encuentra el código. Y con él obtenemos acá el resultado que nosotros queremos, que serían acá, si coloco a 10, automáticamente. En cambio acá, tengo que estar digitando el código que quiero para obtener el resultado. Sí, es como más automático. Más automático, exacto. Recuérdense que siempre andamos buscando todo aquello que sea más rápido. Y siempre hay que recordar que lo que nosotros creamos, otros también lo van a utilizar. Entonces, para esas personas terceras que lo van a utilizar, siempre hay que buscar como esa forma fácil para que ellos solamente vayan encontrando más rápida la información que nosotros queremos. No sé si queda claro. Sí, queda claro. Muy bien. Estoy siempre. Me quiero hacer algo, miren, porque yo estoy bien. Yo sabía que me tenía que dar. Sinceramente, esta función siempre me deja que pensar. Recuerdan que la primera acción no me salió desde ahí. Y yo sé que las celdas que contienen la información no tienen nada que ver para obtener nuestro resultado. Quiero que se den cuenta que en ese momento acabo de seleccionar desde I7 que corresponde al valor y automáticamente me está dando el resultado que quiero. Voy a buscar acá otro y quiero que vean que estoy obteniendo el resultado. Y si ustedes se dan cuenta, lo estoy haciendo desde I. No sé por qué acá no me da, pero quiero volverlo a hacer. Porque yo quiero que ustedes vean que cuando realizamos una acción, ahí está, miren. Ahora sí ya me dio. Voy a colocar otro código, AC01. Entonces en el primero me da A002. Ahí sí da. Pero quiero buscarlo acá en el primero. Sí, ahí está el error. Me va a tirar siempre los demás, solo que el primero no me lo va a dar por seleccionar la celda. Pero quiero que quede claro esa acción. Ahí está. Uy, era acá. Ahí está. Ahora sí. Entonces, para esta función, miren, nosotros podemos hacerlo de esta manera. Esa era la que explicaba la maestra en el video que ustedes vieron. Y acá yo les doy otra forma de poderlo utilizar. Vamos a validación. Validamos en este caso los códigos y automáticamente nosotros estamos obteniendo acá lo que sería nuestro resultado. Ahora bien, tenemos otra forma de poderlo utilizar. A veces vamos a querer el resultado. Ya sea en otra hoja, ya sea en la misma hoja en la parte de abajo. Recuérdense que acá estamos trabajando solamente con tres columnas, pero yo quiero que ustedes siempre tengan esa visión que la información que a veces nosotros tenemos en nuestra vida laboral es súper más grande. Pueden ser 10, 20 columnas de información. Entonces siempre vamos a recurrir cuando nosotros queremos ver
la comparación, por ejemplo, del código con artículo, o puede ser el código con el precio, siempre de obtener lo que sería nuestro resultado. Acá lo hemos hecho una vez y estamos obteniendo acá lo que sería el resultado. Pero ¿qué sucede cuando nosotros tenemos varias celdas y nosotros queremos obtener ese resultado? Dice que nosotros debemos trabajar siempre lo que sería la función buscar, pero ahora quiero que me digan, ¿cómo haría yo si lo voy a trabajar como vectorial para que no se muevan en este caso el rango que voy a ir seleccionando? ¿Alguien que me diga cómo haría en este caso esta acción? Comprendo que voy a colocar la función buscar y en este caso, ¿cuál sería mi valor a buscar? ¿En qué celda se encuentra? Perdón, la pregunta nuevamente porque me quedé un poquito perdido. ¿Cuál sería la celda que tengo que agarrar para mi valor buscado? La celda J8. J8 sería acá. Ah, sería J22. 22. Ok, porque si ustedes ven a la par ahí tenemos los. Punto y coma, en este caso lo vamos a hacer como vector. ¿Cuál sería el primer rango que voy a seleccionar? Y 8 creo que tendré. Muy bien. ¿Y este qué tengo que hacer para que no se mueva? Volver la absoluta. Muy bien. ¿Y ahora cuál sería el otro rango que voy a seleccionar? Sería J8. ¿Y este nuevamente? Volverlo absoluto. Volverlo absoluto. Quiere decir que cuando yo dé enter, yo voy a obtener acá, miren, el resultado. Esta acción, miren, se mira sencilla, pero a veces nosotros recurrimos en tener la información. A veces el código va a estar muy de primero y puede ser que los artículos ya se encuentren en la columna Q, P, una combinación a Z. Y entonces para que nosotros podamos hacer esa comparación de código con artículo, porque tal vez lo requerimos, podemos trabajar de esta forma la función buscar. ¿Qué es lo único que me pide la función? Un orden. Un orden en este caso de valor, para que yo pueda obtener en este caso mi resultado. Y una forma de búsqueda en la cual nosotros podemos trabajar sería esta. Colocar en este caso absoluta cada uno de los rangos para obtener lo que es el resultado que necesito. ¿Queda claro esta forma de poderlo utilizar? Sí. Sí. Muy bien. Ahora bien, me dicen acá cómo poder utilizar para obtener el resultado de color. ¿Qué es lo primero que tengo que hacer? De 21. Muy bien, de 21. ¿Y ahora qué tengo que seleccionar si lo quiero hacer como matriz? Desde la B a la C, de la 8 a la 12. Muy bien, quiere decir que esto lo tengo que seleccionar. ¿Y ahora? ¿Solamente esto y doy enter? No, entre comillas. Ajá. ¿Es así? No. Ajá, ¿cómo es entonces? Les dije que lo quiero como matriz. Ajá, sería relativo. Ah, sería relativo. Ok, entonces está bien así. ¿Qué piensan los demás? Y entre comillas, rojo. No, porque quiero el resultado. Y lo estoy trabajando como matriz.
Y como matriz me dice que solamente puedo tener valor buscado y matriz. Esas son las dos acciones que me da para mi sintaxis. Quiero trabajarlo como matriz. Entonces, solamente tengo el valor buscado y matriz para obtener mi resultado. Entonces, eso sería todo. Bien, entonces doy a enter acá. ¿Así está bien? ¿Qué piensan los demás? No sé si, bueno, la idea es equivocarse, pero no sé si tendríamos que la columna, la D, volver absoluta solamente la columna. No sé si. Y si Para lo volvemos en este caso todo, ¿dónde creen que podría estar el error? mí tendría que ser absoluta la Todo. matriz. Vale, muy bien. Voy a dar acá enter. Tengo rojo. Y ahí está. Quiero explicarles algo, miren. Cuando Excel busca, en este caso, una matriz, y mañana lo vamos a estar viendo mucho esas acciones, cuando Excel busca las matrices, lo único que necesitamos es un valor que se encuentra en una celda, y en este caso él va a ser relativo porque necesito que vaya. Entonces él hace esto, miren, viene, busca, compara que sea el resultado que queremos para obtener. Bajamos, volvemos nuevamente y él, si no encontró en la primera, va a ir a buscar en la segunda y va a encontrar el resultado que nosotros queremos. Vuelve nuevamente a bajar porque esta relativa sigue bajando, va nuevamente, vio que la primera no era, que la segunda no era, busca la tercera y me obtiene el resultado. Pero si yo no lo coloco absoluto, entonces él va a estar haciendo eso. Después va a regresar a B9, después va a regresar a B10, después va a regresar a B11, contando en este caso el número de celdas relativas que yo tengo acá. Al final yo no voy a obtener resultado, puede ser que en la última, porque la comparación que él hace es venir acá a la primera, empezar a buscar hacia abajo donde está el resultado, regresar nuevamente a la primera y volver a buscar hacia abajo según la celda que yo tengo acá. Es por eso, miren, que hay muchos errores que a veces cometemos en Excel, porque a veces, y vuelvo nuevamente a decirles, y yo espero que en Excel básico se los hayan mencionado siempre, no es el valor que se encuentra dentro de la celda, es la celda donde tiene el valor para obtener el resultado, más cuando nosotros tenemos un valor buscado. Y si nosotros tenemos una celda que se encuentra el resultado que nosotros queremos obtener, en este caso como color, solo indicamos la celda y automáticamente seleccionamos. Pero, cuando nosotros tenemos una matriz, o sea, matriz es la selección de todos los valores. Y acá, miren, ustedes ahorita lo estamos haciendo con el cuadro, no tocando en este caso nuestras celdas donde se encuentra la información. Pero ya van a ver el día de mañana la diferencia cuando ya estamos obteniendo un resultado de columna o fila, porque al final la función buscar V y función H, eso hace buscarme filas y columnas. Yo puedo agarrar mi matriz completa y aún así él va a ir a realizar la búsqueda para obtener lo que sería el resultado. No sé si queda claro esto que acabo de explicarles y que en conjunto lo hemos trabajado. Sí, queda claro. Sí. Muy amable. Gracias. Entonces, vamos a continuar con el siguiente ejercicio. Esta función, miren, por ser relativamente una condición que nos pone donde siempre, siempre debemos de tener un orden para obtener un resultado, puede suceder que nosotros tengamos un error. Y los errores, recuérdense, así como a mí al inicio me dio un error porque estaba agarrando celdas desde lo que serían los nombres,
y no exactamente donde se encuentra la información, y va a tener en este caso lo que sería estar al inicio, solo en la primera. Las demás, pues, me iban a ir dando lo que sería el resultado, porque al final él lo que hace es, de la selección que tiene, ir a buscar del primero, por el orden, hasta el último. Entonces, acá, yo quiero agregar algo adicional. Cuando nosotros tenemos cualquier función, nosotros podemos tener de repente un error, pero a veces nuestros jefes no quieren que ese error esté allí cuando no existe, en este caso, la celda que nosotros vamos a buscar, porque en este momento pues, no queremos colocar ninguna información ahí. Entonces es importante utilizar la función que en este caso sería sí error. Me voy a ir para lo que sería mi presentación y quiero mostrarles qué hace la función sí error. Dice que la función sí error, en la sintaxis, la función sí error tiene los siguientes argumentos. Tiene el valor, ya sea función o valor que nosotros vamos a colocar, tiene que ser obligatorio. Dice que es el argumento donde se busca el error. Y el valor sí error igualmente tiene que ser obligatorio porque es el valor que se devuelve si la fórmula se evalúa como un error. Se evalúan los siguientes tipos de errores. Esa información la he sacado de Microsoft para que ustedes vean qué es la información que él nos da para que nosotros podamos entender qué hace esta función. En este caso dice que puede salirme numeral NA, numeral valor, ya esto ustedes ya lo conocen perfectamente. Numeral red, numeral dip 0, pleca 0, numeral num, numeral nombre o numeral en este caso num. Esos son todos los posibles errores. Pero para que todos estos tipos de errores no nos aparezcan, es por eso que existe la función sí error. En mi caso, no sé si ustedes ya la habían utilizado, para los que ya trabajan en Excel, en mi caso yo esta la utilizo anidad para cualquier función, por ejemplo esta de búsqueda, para obtener este caso lo que sería mi resultado. Entonces, ahora sí, voy a pasar a compartirles nuevamente acá lo que sería mi libro de Excel. Y quiero que vean, primero, necesito acá en esta celda lo que serían códigos. ¿Cómo puedo obtener en este momento todos los códigos en esta celda? ¿Cómo lo hago? Así como nos enseñó irse a datos y validar de datos. Muy bien, entonces lo voy a hacer con la parte de validación, excelente. Entonces en este momento voy a seleccionar mi rango de código y en este caso voy a dar a aceptar. Quiero que vean por favor que los códigos ya aparecen acá. Visualizan los códigos que estoy acá yéndome hacia abajo y arriba. Sí. Ahora les hago una pregunta. Visualizan la acción que hago cuando creo la validación. Ven el cuadro que me aparece. El cuadro, sí. Visualizan el cuadro que me aparece cuando doy, creo la validación. No, ahorita los códigos, sí. Ahorita. Ahorita visualizan los códigos, pero la acción que hago para poder validar no la ven. Sí, aparece. Ah, sí aparece el cuadro. Bueno, este que les estoy mostrando ahorita, ¿lo pueden visualizar? Sí, sí. Muy bien, entonces sí. Entonces miren, ya tengo acá mi validación para poder, en este caso, realizar la búsqueda, porque ahora quiero que vean que yo tengo que buscar nombres, tengo que buscar teléfono y departamento. Entonces voy a iniciar acá, voy a igualar, voy a colocar la función buscar. En este caso, mi valor buscado sería la celda G2. Recuérdense que lo voy a trabajar siempre como vector porque es la recomendación que me da Excel. Y si ustedes buscan información de la función buscar, todas les van a tirar la recomendación de vector.
Entonces, ya busqué acá la celda. Quiere decir que cuál sería la columna que voy a seleccionar en este momento. La B. Sería la B. Sería A. Muy bien, sería A, porque recuérdense que lo primero que me busca es lo que yo tengo en la celda de valor buscado. Entonces sería A, sería esta que se encuentra acá. Permítanme que acá me cuesta desplazar. Muy bien. Entonces, ahorita que ya tengo acá, ¿cuál sería el? Solo déjenme revisar acá algo. Esto se lo quiero enseñar mañana, pero no quiero que me aparezca todo esto. Permítanme. Este es el déjenme eliminar. No sé, yo creo que ahí ya está. Muy bien, para que no me salga eso. Entonces voy a igualar, voy a colocar la función buscar. Habíamos dicho que era la celda G2. Y en este caso, punto y coma para poder seleccionar foto. Voy a seleccionar punto y coma. Y ahora sí, ¿cuál sería el otro rango que voy a seleccionar? Ahora sí es la B. Ok, muy bien, gracias, muy amable. Hoy sería la B. Entonces, aquí me aparece otra vez. Voy a cerrar en este caso acá mis paréntesis y voy a dar ETA. Permítanme que voy a eliminar eso. Este también. Yo creo que sí, ahora sí. Ya me vi. Y lo voy a seleccionar acá. Déjenme para que lo podamos hacer. Muy bien. Entonces, quiero que visualicen, por favor, en este momento que me está tirando un error. O sea, lo que me está diciendo es que no encuentra lo que sería el resultado que yo necesito, porque en esa celda no existe ninguna información. Entonces, acá, miren, cuando nos aparecen esos tipos de errores, no sé a ustedes, pero a veces a nuestro jefe les molesta que esté apareciendo porque es como que nosotros estamos cometiendo un error, aunque no es así. Porque automáticamente yo acá voy a colocar un código, perdón, que ahí se me quitó la validación. Déjenme arreglar esto. Borrar, aceptar. Finalmente, a validar. Pedía de lista. Y esta. Que me lo había tomado como. Y sí. Voy a colocar acá y miren, ahí aparece, miren, Osvaldo, que corresponde al código 001. Ahí está, Osvaldo. Pero si nosotros eliminamos, ahí aparece el error. No quiere decir que esté malo, pero nosotros que estamos aprendiendo Excel debemos de sustituir a veces esos pequeños errores cuando nosotros no tenemos activa con información la celda que nosotros tenemos para que nos encuentre la información. Entonces ahora, miren, voy a hacer esto antes de la función, porque recuérdense la sintaxis que tenía, en este caso la función si error, voy a colocar acá si error, aquí me aparece, vean que me ha colocado nuevamente lo que sería el paréntesis, que es lo que debe de tener cuando nosotros utilizamos en este caso una función. Y acá, miren, este sería el valor. Acá está, miren, el valor que él tiene que visualizar. Pero si ese valor no se encuentra para que nosotros tengamos el resultado,
Yo voy a colocar un punto y coma. Y esto es como que yo estuviera poniendo verdadero y falso. Así como la función sí. Recuérdense que desde el momento que aparece sí, tengo una función, es una función lógica. Entonces acá yo le voy a colocar entre comillas, por ejemplo, no hay data. No hay data. Y voy a cerrar las comillas y voy a cerrar en este caso mi paréntesis. Y al darle enter, miren, ya me aparece acá. No hay data. No estoy obteniendo el resultado. Pero vean que cuando yo coloco un código, me va a dar. Pero si acá no tiene información, ya no me va a tirar ese error, sino que me va a tirar texto. Que en este caso yo le coloqué no hay data. No sé si queda claro esto que les acabo de explicar ahorita. Hola. Sí. Sí, sí, claro. Muy bien. Entonces ahora hagámoslo para la búsqueda de teléfono. Coloco la función buscar. ¿Qué celda tengo que seleccionar en este momento? No. Vamos a comenzar con sí. Sí, error. ¿Qué voy a colocar ahorita? Eso le iba a decir yo, que en este caso, si hacíamos el otro procedimiento primero y después le poníamos el sí. No. ¿O se ve una sola vez? Se puede de una sola vez. Anterior lo hice así porque ya quería que ustedes visualizaran que nos tiraba el error. Pero no. Yo debo de iniciar con la función, en este caso sí error, y dentro de ella voy a anidar la función que en este caso sería buscar. Entonces acá voy a colocar buscar, ahora sí. ¿Qué sería lo primero que voy a seleccionar? Muy bien, selecciono la celda. Ahora, ¿cuál sería la columna que voy a seleccionar? La. Muy bien, selecciono acá la A, punto y coma. ¿Cuál sería la siguiente columna que voy a seleccionar? Sí. Muy bien, sería la C. Y ahora que ya lo tengo acá, ¿qué sigue? Punto y coma, comillas. Muy bien. Y a esta le vamos a colocar también, no hay data. Cierro acá, cierro mi paréntesis y doy esto. Miren, no es que exista el error, sino que no hemos colocado. Quiero que visualicen que ahí está apareciendo. Miren, vamos con la última. Igualo, en este caso vuelvo a colocar sí error, la función buscar anidada. Voy a seleccionar la celda, punto y coma. Nuevamente voy a seleccionar la columna A, punto y coma. Y ahora voy a seleccionar, permítanme que aquí se me sube, permítanme. Muy bien. Voy a seleccionar la columna, que en este caso sería la D, porque me está pidiendo el departamento. Acá cierro mi paréntesis, punto y coma, y acá no hay. Cierro mis comillas y acá está, mira. Cuando la información no esté, no me va a tirar ningún error, sino que yo lo he reemplazado con la palabra no hay. De lo contrario, cuando vengan a buscar, ahí van a encontrar el resultado. Miren, Angélica Godoy, San Salvador, vámonos a ver, aquí está la información de 7080, 9080, acá está, 7080, 9080. ¿Queda claro las formas de poder utilizar la función buscar? Me quedó una forma más, pero esta la vamos a ver el día de mañana porque el tiempo ya terminó. Pero ¿ha quedado claro estas formas de poder utilizar la función buscar? Sí. Sí, ha quedado claro. Todo bien. Muy bien. Entonces, nos vamos a quedar hasta acá. Nos vemos el día de mañana. Como siempre, el día de mañana les voy a estar subiendo el libro para que lo puedan trabajar y igualmente me lo puedan enviar a mi cuenta de correo. Pasen todos feliz noche y nos vemos el día de mañana. Buenas noches. Feliz noche. Buenas noches. Buenas noches a todos.